Hola, mi nombre es Ana Lucía Mayorga. Yo estudié Tecnología de Alimentos, ahora la carrera se llama Ingeniería de Alimentos y posteriormente saqué una maestría en Ciencia de Alimentos. Soy de Cartago, tengo una familia de 4 miembros, mis papás, una hermana menor y yo. El proceso de elección de carrera para mí fue un proceso muy poco razonado en realidad. Realmente salí del colegio sin mucha seguridad de qué quería estudiar. Sabía en definitiva que me gustaba mucho la ciencia, especialmente lo que era química. Me encantaban las matemáticas, las disfrutaba mucho, pero no había encontrado una carrera que realmente me convenciera. O en realidad yo creo que lo que pasaba es que yo no entendía lo que era cada carrera. Por más de que leyera la información, que tampoco leí mucho en su momento, no tenía mucha idea de qué hacer con mi futuro. Esa es la realidad. En una ocasión me topé a una amiga de una prima y me habló de la carrera de tecnología de alimentos. Ella estaba estudiando esa carrera y me comentó un poquito y en ese momento me llamó la atención porque ella me indicó que esta carrera combinaba mucho lo que era la matemática, lo que era la química, lo que era la microbiología, y yo al ver que era como una mezcla de todo lo que me gustaba, dije, voy a intentarlo. Esa fue la principal razón por la cual escogí mi carrera. En su momento estaba valorando otras carreras como química pura, ingeniería química también, educación, pensaba también ser maestra y finalmente me decidí por tecnología de alimentos. Con respecto también a la elección de mi carrera, no tenía un modelo en particular a seguir. No tenía en ese momento algún científico loco que me estuviera inspirando, algún ingeniero, ingeniera. Realmente en su momento creo que no estaba pensando en modelos, pero sí recuerdo que especialmente en el colegio tuve dos profesores que moldearon algunas de las características que yo considero que fueron las más valiosas en mi carrera profesional y al día de hoy. Uno de ellos fue Randall Blanco, que me dio clases de matemática, profe súper estricto, un profe muy exigente, que nos ponía tareas y tareas y millones de ejercicios. Y también Walter Vargas, un profesor de química súper, súper estricto, que me enseñó la rigurosidad científica, que me enseñó a tratar de analizar lo más profundo que pudiera las cosas, las causas que explicaban los fenómenos naturales que pues, en su momento de química estábamos estudiando. Entonces, yo creo que ellos dos fueron importantes en mi formación en el colegio y estas características que aprendí de ellos. La constancia, la disciplina, la rigurosidad científica fueron características que realmente me sirvieron mucho durante mi formación universitaria. ¿Cómo me veo a futuro? Realmente ahorita lo que pienso o en lo que más me estoy enfocando es en poder especializarme en mi carrera. Todavía estoy en un proceso de reflexión hacia dónde quiero orientarme, pero sí tengo el sueño de continuar mis estudios para poder formarme de manera muy, muy fuerte, muy sólida en un campo de la ciencia en particular. Pienso que especializándome podría posteriormente poder transmitir conocimientos y crear la diferencia de manera creativa, combinando la creatividad con la técnica. Me veo como investigadora y como docente en la universidad. Creo que para mí la docencia es algo que le da muchísimo sentido a mi vida. Entonces, pretendo seguir en esa línea hasta donde se me vayan presentando las oportunidades. Y si no, ahí yo iré abriendo camino porque es lo que me gusta. Es lo que me hace sentir viva, ¿verdad? El poder transmitir, compartir con los demás los conocimientos. Que al final esos conocimientos se convierten en acciones concretas
que permiten transformar la sociedad. Entonces, eso es el camino que quiero seguir, estudiar más para posteriormente seguir investigando y transmitiendo estos conocimientos en la universidad. Desde mi experiencia personal, la ciencia me ha acompañado desde que era una chiquilla, desde que estaba bien, bien pequeñita. Era demasiado curiosa, demasiado inquieta. Los demás no sabían qué hacer conmigo, pero siempre me dieron oportunidades para seguir explorando. Realmente lo que estaba haciendo era aplicando el método científico día y noche, en todos los días. Entonces, desde niña, la ciencia me ha acompañado. Entonces, he seguido ese camino. Cuando llegué al colegio, cuarto y quinto, ingresé a un colegio científico que alimentó mi vocación científica. Y posteriormente en la universidad, poco a poco fui ingresando en diferentes campos que me permitieron ver que realmente esto es lo que más me gusta. Entonces, yo lo que pienso es que cada uno debe tener un proceso de reflexión para lograr entender qué es lo que más me gusta, qué es lo que me hace feliz, y tratar de seguir ese camino. Si la ciencia, si la ingeniería es lo que crea esa alegría, esa motivación, hay que seguir adelante, hay que seguir ese camino. Aunque se presenten limitaciones, siempre habrán maneras de seguir adelante, de apoyarse en otras personas, de buscar maneras creativas para solventar estas limitaciones. Pero sí diría que sigan ese sueño. Realmente, una persona que está feliz, que está haciendo lo que le gusta, es una persona motivada. Una persona motivada se le ocurren las ideas más locas, las ideas más buenas que pueden transformar una sociedad. Entonces, lo que puedo decir es que sigan las motivaciones que tienen en su interior, y eso es lo que las va a hacer sentir mujeres satisfechas. Pienso también que no solo hay que concentrarse en la técnica. Yo estudié en la Universidad de Costa Rica, una universidad humanística. Considero que la técnica es importantísima, pero hay que combinarla con la parte humana, con la parte artística, porque somos seres integrales. Entonces, no podemos solo enfocarnos en una cosa, sino vivir como personas completas que somos. Entonces, mi motivación sería: reflexionen qué es lo que les gusta y fortalezcan eso que más les gusta.